Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, help me set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hoy no tenemos perrito. Hoy es solo una cabeza. Hoy no es nada. ¡Aquí está! ¿Cómo se llamará este perro? A ver. ¡Uy! El macho marrón. ¿Hay dos marrones? Pues este es el otro macho marrón. ¿El otro macho marrón? Que se llama Nortinada Loren. No, Nortinada Lucas. Perdonad. Se llama Nortinada Lucas. Nació el 18 de agosto. Tienen 56 días. Están un poquito, digamos, lentos, pero no os preocupéis. Crecimiento lento es luego, seguro de adulto, un perrazo. Porque los perros de agua, en principio, tenían crecimiento lento. Y luego han ido cambiando a ser un poco más masivos y tienen el crecimiento más rápido ahora. Pero los cachorritos de siempre de aguas han sido así. Con menos de 2 meses, pues cachorros pequeños. Que cuando empiezan a comer... empiezan a desarrollar, y al desarrollar con el pienso y con una buena calidad de comida, fijaros qué planta tiene este, ¿eh? Tú, Nortinada Lucas. Este perro me gusta a mí. ¿Eh? Este perro me gusta a mí, ¿eh? Nada, ni caso. Dos calcetines atrás blancos, una corbata bastante grande y bastante perilla. Eso es lo que diferencia de su hermano Loren, ¿vale? Muy rubito, como veis en el vídeo. ¿Los dos huevillos descendidos en el escroto? Loren también los tenía, y el mismo cierre, que ya lo pondré en un texto luego, en el vídeo de Loren. Vale, cierre perfecto. Y mirad qué planta tiene. Angulaciones medias, buena calidad de pelo, aun habiendo sido lavados hoy. Fijaros la calidad de pelo que tiene, más buena. Y luego, bueno, un cruce muy, muy guapo, que es Nortinada Z, una perra que es hija de Cayo Valerio de los Banzos, un perro que se llama Pincho,
y de una perra nuestra que se llama Nortinada Urki. Y por otro lado, el padre de este cachorro se llama Nortinada Quisco, que es fruto del cruce de Chicote del Endrinal con Nortinada Diva. Y ha dado como resultado 5 cachorritos, 3 machos y 2 hembras. Todos marrones, excepto un macho que es bicolor. Les hemos puesto de nombre, pues, el santo del 18 de agosto, que Garby nos va a decir porque yo no me acuerdo. Los San Leones de Licía. Bueno, lo ha dicho, que parece una colegiala. San León de Licia, ¿vale? Que será un tío importante de la Edad Media, parece, ¿no? No es que hay unos cuantos, pero... Bueno, ahí tenéis, angulaciones medias, una espalda perfectamente recta, inserción de la cola media con actitud para arriba, fijar esta angulación, este pechito de paloma aquí, ¿vale? Y luego esta cabecita tan bonita que tiene. A ver, ponle bonito, que ahora está como así, como agachado ahí con la cabeza. Ay, 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 ay. Hocico corto. No, nada, Lucas. Hocico cortito y anchito. A ver si sabes por qué se llama Lucas. No, no lo sé. ¿Quién es Lucas? No sé. Quique, ¿quién es Lucas? Ah, Lucas es el bar donde vamos cuando estamos con Quique. El bar de Lucas. Que nos pone unos cafés de ricos. Eso es verdad. Los mejores cafés que he probado son los de Lucas. Con coctelera, tú. Sí, hacen unos cafés con coctelera. Sí, riquísimos. Pues aquí está Lucas, ¿eh? En honor al café. En honor al dueño del bar. Al café de Lucas. Al café de Lucas. Pero es los San León de Licia. Delicia. Ya no sabemos ni cómo decirlo. Es que en vez de ser delicia, de rico... ¿sabes? Es delicia. Entonces... Ah. Vale, pues Norteinada, Lucas. Buenas traseras, buena actitud. Entra en la zona de que resbala de la mesa. Y él con precaución, ¿eh? Pero menos mal que lo habéis visto jugando con las niñas y solos. Ay, mira el rabito, ¿eh? Se come el vídeo ahora mismo. Bueno, pues este cachorrito, cuando salga el vídeo, cuando lo podáis ver, está disponible. Entrega a partir de los 2 meses y 1 semana. Mira, ya empezamos. Ya hemos despegado. Claro que tienen dientes, que tienen 2 meses casi. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Como no tienen muelas, yo meto el dedo donde la muela. Ah. Entonces ahí no me hacen daño. Pero, mira, si giran un poquito... ¿Os estáis dando cuenta del cambio que ha pegado en 4 minutos este perro? Que de repente estaba como parado y ahora ya le da lo mismo que esté a 1 metro de altura. ¿Qué? Eso es lo que hay que ver en los vídeos. Que no se corten y que los vídeos se vea todo lo que es el perro. Este perro me gusta, ¿eh? Bueno, me gusta la camada, pero son súper parecidos. No van a... Y luego, claro, nada dominante. Así se va Lucas. Así. Se vuelve loca la cámara, tío. Let me be. Cause you don't care. Help me. Set me free.